Nuestras alumnas libremente darán un paso importante en la vida de todo cristiano. Confirmarán su fe y aceptarán asumir la misión que Cristo mismo les da, así como le sucedió un día a los apóstoles en Pentecostés. Para ellas, recibir al Espíritu Santo, que es amor, justicia, fortaleza y bondad, significará crecer en Cristo y por Cristo, asumiendo un compromiso con Dios, con la Iglesia y con su fe, la que estarán llamadas a transmitir a todos, buscando el cambio en sus vidas, en sus familias y en la sociedad. Nos ponemos de pie para iniciar esta Eucaristía. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Muy buenos días con todos. Celebramos hoy un acontecimiento muy significativo. Estas jovencitas, porque así lo han querido, se van a confirmar. Confirmarse significa comprometerse más con su fe cristiana. Esa fe que comenzó en el bautismo y que ha ido creciendo y hoy ya pues, adolescentes, jóvenes, quieren transmitirla a los demás. Vamos a ayudarlas en la celebración de este sacramento pidiendo por ellas, para que lo que van a hacer lo hagan de verdad, con ese compromiso interior profundo que significa el comprometerse más con el Señor. Y para participar de la forma más digna en esta celebración, comencemos reconociendo nuestros pecados. Dejamos un momentito de silencio para que podamos mirar hacia adentro, ver lo que no va tan bien como nos gustaría en la vida de cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
y con mucha alegría cantamos el Gloria. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, para que, caminando en la unidad de la fe y fortalecidos con su amor, contribuyamos a que la Iglesia, cuerpo de Cristo, alcance su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la primera lectura. Escuchemos lo vivido por los apóstoles el día de la fiesta de Pentecostés, en la cual reciben el don del Espíritu de amor para llevar la palabra del Señor a todos los rincones del mundo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas de fuego, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oíamos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, hablantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y del Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto. Y de la parte de Libia que limita con Cirene, hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias.
cretenses y árabes. Pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están borrachos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a la primera lectura con el Salmo 103. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío. ¡Qué grande eres! ¿Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría? La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envías tu aliento y lo creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes darán testimonio. Nos ponemos de pie para entonar el Aleluya y escuchar el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro intercesor que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre le amará y vendremos a Él para hacer nuestra morada en Él. En adelante, el Espíritu Santo Defensor, que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas mis palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento.
Las confirmandas se ponen de pie. Padre Francisco, estas bautizadas solicitan ser admitidas al sacramento de la confirmación. ¿Sabes, conoces, si todas ellas están suficientemente preparadas para recibir con fe y decisión este sacramento? Me consta que todas han recibido una catequesis adecuada, se han preparado con la oración y la caridad, y están decididas a renovar sus compromisos bautismales para ser fieles testigos de Cristo. Entonces, en el nombre del Señor, las aceptamos para la recepción de este sacramento admirable que las confirma en la vida del Espíritu que ya recibieron en el bautismo. Todos demos gracias a Dios. Pueden tomar asiento, jovencitas. Lo primero, una sincera felicitación, porque están dando este paso, el paso de crecimiento en la fe. La confirmación es una etapa más, un paso más en el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con el Señor. El primer compromiso fue el bautismo. Pero el bautismo no lo hicieron ustedes, ni lo hice yo, ni lo hizo casi nadie de nosotros cuando fuimos bautizados. Fue hecho por nuestros papás y padrinos. Ellos querían lo mejor para nosotros y por eso nos presentaron para ser bautizados. Por eso se pregunta cuando hay un bautizo, ¿qué vienen ustedes a pedir a la Iglesia para esta criatura? El bautismo. Lo piden papás y padrinos. Pero han pasado unos años de todo esto y ustedes han seguido creciendo y ahora cuando están en quinto, ¿son de quinto todas? Están en quinto de secundaria a punto de terminar su estadía en el colegio, pues quieren antes de salir del colegio recibir este nuevo sacramento. Un sacramento que el mismo nombre lo dice. ¿Confirmar qué es? Es ratificar, subrayar, resaltar algo que ya tenemos. Quiero confirmar lo que ya creo. Lo que ya creo lo quiero confirmar, lo quiero llevar adelante. Esto significa confirmarse. Y me alegro por ustedes que lo pueden hacer cuando tienen una edad como para darse cuenta de lo que significa esto. Confirmarse lo hacen por ustedes mismas. Y, acabo de oírlo, libremente han elegido confirmarse. Podían haber hecho, decir, bueno, no estoy preparada, lo hago el año que viene. Han decidido confirmarse y me parece estupendo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no tuve esa suerte. A mí me confirmaron con 9 años. El obispo pues pasaba por los pueblos, y llegó un momento, yo estaba en la escuela, dentro de 3 días va a venir el obispo, pues hay que reunir de las escuelas, de los colegios, a todos los niños en la parroquia, y allí nos confirmó. Yo tenía 9 años. No tuve pues esta libertad que pienso que tienen ustedes para dar este paso. Una libertad que me parece muy buena, Ya digo, yo tengo cierto, como pesadumbre de no haber podido disfrutar mi confirmación, de verdad. Pero ustedes tienen la suerte y es el momento de dar el paso. Confirmar es ratificar, ahondar, profundizar en la fe. Tienen sus padrinos, sus madrinas, tienen sus papás y todos ellos les van a ayudar a ser fieles en esto, a que lo que prometen lo lleven a cabo. Porque un compromiso es para eso, un pacto es para eso, un contrato es para eso, para cumplirlo. Entonces ustedes se están comprometiendo a confirmarse. Deben vivir como tales, como confirmadas. ¿Cómo confirmadas? ¿Qué significa esto? Que Dios ocupa un lugar importante en su vida. Eso significa.
que todo lo que hacemos a la luz de ese Señor en quien creemos y que nos va dirigiendo nuestros pasos para que seamos auténticos, para que seamos verdaderas personas, si quieren, y verdaderos cristianos. Alguno estará pensando, bueno, eso es lo lógico, ¿no? Pues no sé si es lo lógico, pero muchísimas veces nos olvidamos de esto. Somos católicos creyentes todos. Vivimos como tales todos. Me pongo el primero. ¿Vivo como sacerdote de la Iglesia Católica? Ojalá que sí. Pero con mucha facilidad nos podemos distraer, nos podemos olvidar, podemos prescindir, y esto no es bueno para nadie. Cuando uno tiene un contrato, un pacto, ha hecho una opción, hay que vivirla. Y jovencitas, eso es lo que os digo a vosotras, a ustedes. Traten de vivir este compromiso a lo largo de toda su vida. Déjense acompañar por los padrinos, por los papás, personas que quieren lo bueno para ustedes. Déjense aconsejar. Y también otra cosita. Para ser fieles, pídanle al Señor esa fuerza, esa ayuda, esa gracia de poder seguirle muy de cerca. Cultiven también la devoción a la Virgen que estuvo tan cerca del Señor, que estuvo acompañando, viviendo, formando humanamente al Señor. Pídanle ayuda. Necesitamos esto. Todos necesitamos esto. Si lo dejamos, nos vamos olvidando y cada vez pues nos sentimos menos comprometidos, cuando el papel del cristiano es ser y estar comprometido con la causa de Jesús. Un poquito lo que decía la primera lectura, ¿recuerdan? Vino el Espíritu y aquellos cristianos salieron a llevar lo que habían recibido de Jesús, a cultivarlo, a expandirlo. Ya no era Jesús el que hablaba, eran los seguidores de Jesús los que llevaban la buena noticia. Esto tenemos que hacer nosotros, llevar la buena noticia a donde estamos, a nuestra familia, al grupo de estudio, al grupo de trabajo, al grupo de diversión. Tenemos que llevarlo. Si no, bueno, pues es que muy a menudo pensamos, bueno, el otro lo va a llevar, la otra. No, yo, tú, tenemos que llevar esa buena noticia a los ambientes en los que nos desenvolvemos. Esto significa comprometerse, esto significa confirmarse. Y creo que todos, con la gracia del Señor, podemos realizarlo, podemos llevarlo a cabo. Papás, padrinos, madrinas, si en alguna ocasión estas buenas señoritas simpáticas como que se olvidan, recuérdesenlo, con cariño, recuérdenles lo que han prometido. Harán muy bien ustedes aconsejándolas bien, tratando de caminen por el camino que han elegido, por el que han optado. Eso es lo bonito. Es un compromiso de todos nosotros. Y tenemos otra cosita. Estamos todavía en pandemia. Muchas veces hemos dejado de asistir a la iglesia. Hemos visto la Eucaristía o hemos celebrado, entre comillas, la Eucaristía a través de los medios. Vamos a ir recuperando esto. Yo suelo decir que creo perfectamente en una Eucaristía que veo por televisión o en Facebook, pero la mano del sacerdote no llega para que me dé la comunión. Me quedo sin comulgar. Ojalá vayamos recuperando la presencia en la iglesia para poder comulgar, tomar fuerzas y ser verdaderas cristianas, verdaderos cristianos. Eso lo necesitamos todos. Por eso pedimos al Señor su ayuda, su gracia y una bendición muy especial para estas jovencitas que en unos minutos se van a confirmar. Que la opción, el compromiso que asumen, no lo olviden y lo tengan presente, allá donde estén, en la universidad, en el instituto, donde estén, que tengan presente la opción que han hecho de ser y crecer como auténticas seguidoras de Jesús. Muchas felicidades, jovencitas.
déjense ayudar por las madrinas, padrinos, y mutuamente démonos buen ejemplo. Yo solía, digo, antes se oía, tenemos que dar buen ejemplo a los niños, tenemos que dar buen ejemplo a los jóvenes. Yo hoy día añado, tenemos que darnos buen ejemplo todos, unos a otros. Buen ejemplo, todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás y todos podemos recibir algo o mucho de los demás para nuestra propia vida. Ayudémonos. Es lo que le pedimos al Señor en esta Eucaristía de la confirmación de estas jóvenes. Muchas felicidades. Continuamos con la celebración. Las confirmandas se ponen de pie y el sacerdote les pregunta: ¿renuncian a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Creen en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy, por el sacramento de la confirmación, les da de manera excelente como a los apóstoles en el día de Pentecostés? ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Jovencitas, hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y llegamos al momento, pues, más importante de esta celebración. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estas hijas suyas, a las que ya hizo renacer por el bautismo. Pidamos que el aliento del Señor las confirme en la abundancia de sus dones y que por medio de esta unción haga de ellas imagen perfecta de su Hijo Jesucristo. Oramos un momentito en silencio por ellas. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estas hijas tuyas y las libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellas el Espíritu Santo Paráclito, llenándolas de espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia, de piedad, y cólmalas del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos llegado al momento culmen de la celebración. El sacerdote marcará las confirmandas con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Las ungirá con óleo perfumado. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo es compartir la misma misión que el Señor: dar testimonio de la verdad
y ser fermento de santidad en el mundo. Sea contigo.
Sí, por eso, por eso. ¿Tu nombre? Francesca, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Amén. La paz sea contigo. Y ahora vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que ya que es una misma la fe, la esperanza y el amor que el Espíritu Santo ha infundido en todos nosotros, que nuestra oración sea también unánime ante la presencia de nuestro Padre común. A cada petición respondemos: renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Señor, con tu Espíritu. Pidamos por la Iglesia, por nosotros, comunidad de creyentes, para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de ser testigos del amor de Dios hacia nuestros hermanos. Y en especial, por las Madres Ursulinas, para que siguiendo la inspiración de Santa Ángela, continúen con su gran obra educativa. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Pidamos por nosotros, para que ayudados por el Espíritu Santo, sepamos asumir de manera valiente y decidida nuestro compromiso y misión profética en los lugares en los que nos encontremos. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Pidamos por todas las personas que sufren de alguna enfermedad, en especial por aquellos que son parte de nuestra familia ursulina, para que el Señor las fortalezca en el Espíritu y logren recuperar la salud. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Por todas nosotras que hemos recibido hoy el sacramento de la confirmación,
Para que se fortalezca nuestra fe, vivamos más intensamente nuestra vocación al amor y podamos dar razón de la esperanza en nuestra sociedad que tanto lo necesita. Roguemos al Señor. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu. Señor Dios nuestro, que diste a los apóstoles el Espíritu Santo y quisiste por ellos y sus sucesores fuera transmitido el Evangelio a todos los fieles, atiende a nuestras súplicas y concédenos que lo que tu amor realizó en los comienzos de la Iglesia se realice también hoy en el corazón de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Lávame, Domine, a finiquitate mea, et a peccato meo mundane. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, misericordioso Señor, las ofrendas de tus siervos y concédeles que, configurados más perfectamente con tu Hijo, crezcan incesantemente en su testimonio por la participación en el memorial de su redención, de la que nos hizo dignos por tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, fuente y origen de todo bien. Tú, en el bautismo, das nueva vida a los creyentes y los haces partícipes del misterio pascual de tu Hijo. Tú los confirmas con el sello de tu Espíritu mediante la imposición de manos
y la unción real del crisma. Así, renovados a imagen de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la buena nueva de la salvación, los haces tus comensales en el banquete eucarístico y testigos de la fe en la Iglesia y en el mundo. Por eso nosotros, reunidos en esta asamblea festiva para celebrar los prodigios de un renovado Pentecostés y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de tus siervos a las que hoy te has dignado confirmar con el don del Espíritu Santo, y consérvalas en tu gracia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Ángela de Medici, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la enseñanza de Jesús, vamos a rezar juntos. Nuestra oración hoy va a ser para estas jovencitas que se han confirmado, que quieren vivir en mayor comunión con el Señor y con los hermanos. Para que el Señor se lo conceda, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiamos un saludo de paz. La paz con todos y cada uno, con todas y cada una. La paz contigo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Por el alimento de la Eucaristía se desarrollará y acrecentará nuestra vida de fe como hijos de Dios, reafirmada en el sacramento de la confirmación. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, quien alimentará nuestro espíritu. Tomamos asiento. En este momento comulgarán primero las confirmadas y luego se les invitará al resto a poder pasar a la comunión. El cuerpo de Cristo. Amén. Sí, como la cruza. Quítate el resto. Eso es. El cuerpo de Cristo. Thank you.
Cristo. Acción de gracias. Las confirmadas se ponen de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos guiado hasta aquí, por enseñarnos el camino de la fe y por acogernos como un Padre que nos ama y nos perdona. Gracias por las personas que han caminado a nuestro lado, por su constante dedicación para hacernos crecer como cristianas, de modo especial a nuestros padres, por habernos iniciado en la fe y por ser ejemplo para nosotras. Gracias, Señor, por bendecirnos con tus dones. Amén. Oremos. De pie, por favor. Te pedimos, Señor, que continúes bendiciendo a quienes has ungido con el don del Espíritu Santo y has alimentado con el sacramento de tu Hijo. Haz que, superando todas las adversidades, alegren con su santidad a la Iglesia y, por medio de sus obras y de su amor,
la hagan crecer en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y recibimos hoy la bendición solemne, pues para todas, para las que han sido confirmadas y para todos nosotros. Dios Padre Todopoderoso, que nos adoptó como hijos suyos y los hizo renacer del agua y del Espíritu Santo, los bendiga y los haga siempre dignos de su amor paterno. Amén. El Hijo unigénito de Dios, que prometió la permanencia del Espíritu de la verdad en la Iglesia, las bendiga, los bendiga y nos confirme en su poder en la confesión de la fe verdadera. Amén. El Espíritu Santo, que encendió el amor, el fuego del amor en el corazón de los discípulos, las bendiga y, congregándolas en la unidad, las conduzca sin tropiezo al gozo del reino eterno. Amén. Y a todos ustedes aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas felicidades a las confirmadas. Al comienzo eran confirmandas, ahora son confirmadas. Que realmente se sientan confirmadas con la gracia de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Que llevemos todos esta buena noticia a los lugares donde nos movamos. La familia, el estudio, el centro de estudio, de trabajo, que llevemos esta presencia. Amén. Muchas felicidades. Podemos ir en paz. Creo que tiene unas palabritas, ¿no? Renovados y reconfortados por el Espíritu de Dios, nos despedimos con alegría. Queremos vivir bajo la protección de la Virgen María, nuestro verdadero compromiso cristiano. Ser luz del mundo y sal de la tierra. Así podremos construir una sociedad mejor, donde reine la paz y el amor. En este momento, nuestras confirmadas van a salir para la toma de foto. Les pido a todos los familiares, por favor, permanecer en el lugar asignado hasta que ellas vuelvan a la capilla. Queridos papás, padrinos y madrinas, les pedimos por favor permanecer en sus lugares asignados hasta el regreso de las chicas a la capilla. Podemos tomar asiento, por favor, mientras las esperamos. Muchas gracias.